Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Audiotalaya Extra, ese programa que nadie pidió pero que vamos a hacer de todas maneras. Y hoy tengo con nosotros, está con nosotros Chris Limbach. Hola Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al canal. Vamos a ver, tengo que hacer una breve... Esto es Twitch, con lo cual hacemos breves comprobaciones todo el rato. No hay manera de hacerlo de otra forma. Ahí estamos, corregido un poco el volumen, que seguro que vendrán mis compañeros. Ya ves, ya me están echando la bronca diciendo que se te oye un poco bajo a ti. Ajá, ok. Pero vamos, un segundo que te voy a subir un poco más. Ya sé, anímate, que lo estoy haciendo de una forma muy burda, pero esto es lo que hay, tío. Ahora sí que se te oye bien, bien. Pues nada, estamos con Chris Limbach. Los que no le conozcáis, es un artista alemán, multidisciplinar y vinculado a toda una escena europea y en concreto a la escena berlinesa. Y nada, con él vamos a estar charlando un ratito acerca de sus proyectos y sobre todo a raíz, un poco el detonante de esta conversación contigo, Chris, era precisamente que en verano, en agosto, iniciaste TATV, que es la Temporary Autonomous TV, un proyecto para Twitch, que desde el cual, si dices algo en el chat, aparecerás etiquetado. Y justamente nos contactaste porque lo que planteasteis en esa primera edición fue una maratón absolutamente enloquecida de muchos... fueron 3 días, ¿no? 3 días sí, de misiones, sí, de conciertos. Y queríamos empezar a hablar de eso porque nos está costando encontrar a gente que trabaje en Twitch. Para nosotros es una plataforma maravillosa en la que poner en contacto a creadores en estas disciplinas un poco extrañas y poco habituales. Y pensamos que independientemente de la crisis sanitaria y del bicho y toda la historia, es un espacio genial para este tipo de prácticas minoritarias, no sé. Así que no sé, si quieres empezamos por ahí, hablando un poco de cómo ha sido esta experiencia twitchera. Además habéis hecho otra hace muy poco, hace una semana, si no me equivoco. ¿Hicisteis la segunda edición? Sí, hace un mes más o menos, sí, tres semanitas, creo, sí. Sí, total, me gustaría, porque sí, para mí, pero eso era algo muy nuevo y te acuerdas que os contactaba y viendo un poco cómo funciona todo esto, para mí era todo nuevo el stream y viendo de la música y del cine, más de otras cosas, yo pensé, uff, ¿cómo se puede hacer esto en una manera que es interesante? Que no sea un concierto o una grabación de concierto o solo capturar, digamos, una obra de teatro, que luego parece más que un making of que a otra cosa. Entonces, en claro, ese me interesaba mucho y por eso os contactaba viendo un poco, compartiendo experiencias, buscando infos y empezamos con eso, con la locura de 3 días, 24 horas streaming. Que la primera noche, sí, no me dormí nada en el sofá de streaming y un poco locura todo. Pero ha salido muy bien y la no sé, que a la gente gustaba mucho, claro, tocar otra vez, como lo hicimos todo en un sitio con conciertos, ¿no? Con muchas pausas, también con muchos, digamos, intermedios, ¿no? Con mucho tiempo in between los conciertos. Y me parecía muy interesante también desde el punto de vista de música, como en conciertos, sí, que tienes un público al frente, digamos, ¿no? Que estás también limitado, no sé, a tocar 20 minutos muchas veces, claro, o 25, sí, o 30, ¿no? Y ahí, no sé, animábamos un poco a la gente diciendo, oye, si queréis hacer algo muy distinto, algo más durational performance. Exacto. Y luego hemos tenido cosas entre cortas, 20 minutos, hasta 2 horas, hasta más instalativas, que sí, son 3 horas o 6 horas por la noche, ¿no? Claro, es que ahí hay una de las cosas que a mí me ha llamado, siempre nos ha llamado mucho la atención, de este formato, y es que es el primer medio o lenguaje audiovisual
que yo veo al menos, o que al menos esa es la sensación que me da, en esta contemporaneidad en la que vivimos, en el que el tiempo no importa. Es al revés, es decir, si todas las producciones, por ejemplo, hasta la fecha, es decir, YouTube, los discos físicos cada vez se escuchan menos, cada vez van más al single, al vídeo corto, a la inmediatez, de repente aparece un medio como esto, que está precisamente hecho a la inversa, es decir, es cuanto más rato estés y cuanto más lento sea o más dilatado en el tiempo, mejor, ¿no? Y eso abre un campo, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Y me interesaba mucho. Y también de la experiencia viendo, digamos, streams normales, que me aburrí mucho. Como el formato, no sé, al principio, hasta los conciertos grandes que hicieron, hasta que todo pensaba, oye, esto es un formato que no entiendo bien. Es que hay que hacer otra cosa que solo grabar y punto, ¿no? Y como lo hacéis vosotros, o como buscando nuevos tiempos, ¿no? Nosotros también queríamos por las horas, porque en Berlín también hay muchos artistas de todo el mundo, de toda la planeta. Sí. Entonces también cuando toca a alguien por la mañana a las 11, quizás es muy interesante por sus amigos en Asia. Exacto. Alguien de América Latina encantaría tocar a las 12 de la noche porque todos sus amigos pueden verlo bien en su casa por la tarde. Claro. O, ¿no? Sí, allí como el horario como que se distorsiona. Esta noche, por ejemplo, en la emisión que hemos estado haciendo con el vídeo del volcán islandés y el Disintegration Loops de William Basinski de fondo, sí, nos ha pasado que gracias, a las 2 de la mañana el propio William Basinski nos retuitea el evento y de repente empezó a entrar gente que, bueno, yo lo he visto esta mañana, obviamente, porque he dejado el sistema corriendo toda la noche. Y dices, bueno, hay una audiencia potencial que está en otras horas y a la que llegamos, por ejemplo, con Sudamérica desde Europa es una media de 4 y 6 horas sí. O incluso 8 con México, que ya con México es más complicado, pero por ejemplo Argentina es fácil porque en realidad solo nos separan 4 horas. Este horario no es muy bueno para ellos, pero un horario de tarde sí, y invita un poco a hacer a otra cosa, ¿no? Supongo, no lo sé. Sí. Totalmente, ¿no? Porque también, no sé, la escena es muy pequeña, local, de alguna manera, incluso en Berlín, pero internacional no es pequeña, no. Digamos, la escena, música experimental, ruidismo, de este, no sé, como todos los géneros de experimentación, digamos, ¿no? O cómo se llaman esas cosas. Es como... Lo que sea. Sí, sí. Pero internacional, luego hay mucha gente y también es interesante porque se acumula siempre en los centros mucho, ¿no? En Nueva York, Berlín, siempre son como nombres grandes, sí. Que también es un poco un hype de nombres grandes y con los formatos streaming puedes ir más al descentral quizás, ¿no? Como claro. Cuando tienes una conexión de internet ya puedes verlo, no importa dónde estás, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, sí, a mí me parecía interesante la percepción de alguien como tú que está en eso, en una especie de epicentro, con todas las comillas que le podamos poner que es Berlín, y también ver cómo esta situación se está viviendo en ese sentido, es decir, porque entiendo que en Berlín también estáis teniendo restricciones muy bestias y todo lo que es la escena local que sobrevivía a base de pequeños espacios, me imagino que ahora mismo debe estar bastante dormido, ¿no? Todo. Sí, totalmente, de verdad. Como la escena, bueno, digamos la escena, aunque no es muy claro qué es y tampoco soy el portavoz de una escena, conozco un poco mis núcleos y claro. Mis cosas, ¿no? Pero como lo veo, claro, es mucha gente vive de conciertos que no son subvencionados, que tocan cada semana, que tocan mucho en espacios off pequeños, que viven de vender cerveza o cobran la entrada, por ejemplo, como el Loophole o el KM28, sitios pequeños. Y como todo eso está parado totalmente claro. Al 100%. Y se queda muy poco y por, digamos, por eventos subvencionados un poco más grandes, sí.
Ellos tienen, como tienen un poco la subvención, también pueden permitirse hacer, cambiar, como más fácil hacer este evento sin público, pero hacerlo como streaming. Ya. Sí, digamos, unos streamings muy buenos y otros streamings, la excusa para no debo ver la pasta, digo claro, para justificar, exacto, sí. No, para justificar, y lo entiendo, ¿no? Y está bien así también, para justificar, oye, queremos hacer lo que queremos y ahora streaming nos conviene bien para hacerlo sin público, ¿no? Sí, Obvio, ¿no? claro. Y pero sí, es un poco, son los, no son dos niveles, pero es un poco, digamos, la escena off subvencionado o no subvencionado Ya. está así un poco, ¿no? Sí, aquí más o menos la radiografía es más o menos parecida, con todas las distancias que se pueda ver por países, pero sí que está pasando un poco eso, que es verdad que el festival o la institución cultural que tiene músculo económico y que puede justificar esas actividades a través del streaming, lo están haciendo, pero a nosotros también nos pasa que nos damos cuenta de que hay un es lo que has dicho tú al principio, que se emite, sí, se pone una cámara y se ponen unos micrófonos y se emite una grabación, pero no existe, es una ventana, no es, ni siquiera es una ventana, es una pantalla que no tiene ida y vuelta, cuando lo que muchos estamos reivindicando en este tipo de formatos es precisamente que si no hay una interacción no tiene demasiado sentido, y ahí es donde entra el chat. Que, por cierto, siempre estáis muy callados en el chat. Haced el favor de decir cosas, porque si no esto... Yo hablo y digo que si la comunidad, que es el chat, y estáis todos calladitos. Entonces no vale. Puede ver el chat también, ¿eh? A ver. Hola, Mielesa. ¿Qué tal? Va, ya se despiertan. Están ahí, están aletargados. Se van despertando. No sé si tienes esa sensación, no sé si te ha pasado a ti. También comentabas que dices que te aburríamos mucho, ¿no? En el stream, a lo mejor sí. También tiene que ver con esa necesidad de regenerar esas comunidades, ¿no? Y que efectivamente, pues nosotros estamos en Valencia, en Granada y en Barcelona y estamos en una cierta periferia, no estamos en el medio de nada. Entonces sí que necesitamos juntarnos con toda esa gente que piensa como nosotros, que hace las cosas que hacemos... A distintas escalas, no sé. Totalmente. Lo vi un poco así también, como viendo los primeros streaming, que como tú dices, que es como una ventana, pero no hay ida y vuelta, solo hay una imagen, y incluso la imagen es solo, no está hecho para... No es bien cuadrado, no tiene las cosas que son interesantes en ese sentido, claro. ¿No? Y en un momento dices, espera, que hay un arte audiovisual que funciona muy bien, que tarda 90 minutos o más, que es el cine. Exacto. ¿No? Y, sí. Ya se inventó. Sí, exacto. Ya existe, claro, ¿no? Entonces, claro. Si hacemos lo mismo, pero solo con una cámara fija y sin otras cosas, es un poco, es cine que no es muy interesante, ¿no? Entonces, eso, ahí entra... no sé, momentos de broadcast o momentos de chat, de interacción. Y desde ahí a mí me interesan otra vez los formatos, ¿no? Como también veo en el broadcast mismo, los formatos son muy restrictivos, ¿no? Como las noticias tardan, duran 15 minutos, una serie es 60 minutos y esto, desde ahí... como lo de Twitch con el chat, con las duraciones que nos podemos inventar, es muy interesante. Sí, de hecho, y además, y a mí lo que me parece interesante también es que es como muy transversal, porque ayer leía una crítica de algo tan bestia como la Justice League del Zack Snyder, que decían, independientemente del interés que te pueda despertar la peli de superhéroes o todo ese tipo de formato, que este hombre haya liberado o presentado una película de 4 horas que no es exhibible en el cine, porque implicaría que los cines tendrían que hacer 2 pases al día, entonces no saldría a cuenta, pues hombre, abre ciertas preguntas, ¿no? Es decir, eso quiere decir que existen formatos por los que el cine puede expandirse y de repente aquello que parecía muy descabellado con Peter Greenaway, pues a lo mejor...
ya lo ha hecho DC, ¿no? A día de hoy. O sea, es un poco, es un ejemplo muy burdo y muy bestia, pero habla un poco también de la posibilidad que tenemos en este tipo de contextos, no sé. Sí, totalmente. O si piensas en Satan Tango de Bellatar, que tarda 8 horas la película. Y cada toma son 20 minutos y es una obra maestra, pero sí, para verlo en el cine, sí, es como tardaría un día y es muy complicado. Y esas cosas, sí, es como expandir el cine de este sentido es muy interesante. Luego en el CATV queríamos hacerlo más y claro, ahí también veo que es como casi un cine directo en algún momento, si quieres hacerlo de verdad. Y eso necesita también mucho planning y también vi, ahí, no sé, para hacer, digamos, un cine directo con cámaras, con varias cámaras. Eso ya estaba ahí. Yo quiero hacerlo en el próximo, a ver cuándo nos sale otra vez, quizás en septiembre o octubre, pero quiero hacer más a esa dirección, más expandida todavía, más ir a un cine directo que se ve, que se crea en la pantalla en el instante. Sí, aquí en el chat nos comenta Mielesa y dice, el tema de la inmediatez me parece que tiene un peso tan fuerte en la actualidad. Los vídeos que tienden a ser cada vez más cortos, de 30 segundos, de 15 segundos, y aunque sea solo el formato de una plataforma. Los productores comienzan a crear de acuerdo a estos tiempos y a mí me parece un crimen. Sí, hombre, en cuanto a la inmediatez yo estoy de acuerdo, ¿no? Que el formato corto yo no le veo mal, por ejemplo, a cosas como TikTok, porque me parece que puede ser un formato muy interesante para hacer determinadas cosas. Lo que no sirve es para todo, ¿no? Quizás sería la cuestión. Y me interesa obviamente mucho más un formato como este, que es de long duration, porque precisamente va un poco a la contra de ese capitalismo voraz, ¿no? De velocidad, a pesar de que estemos en Amazon, que es el horror capitalista número uno. Que también no olvidemos eso, ¿no? Pero es una plataforma que surge de la necesidad de una serie de gente que se dedica a jugar a videojuegos, y jugar a videojuegos toma tiempo, aparentemente. Es verdad, total. Es como un mundo que para mí es muy desconocido, pero los videojuegos como son en este día más en tiempo real, ¿verdad? Y la duración, juegas horas y horas, ¿verdad? Es como así y es interesante. Sí, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Y muchas veces pienso en la frase de Kim Cascone que dice "The tool is the message", ¿no? Y en ese sentido, esas plataformas que hacen esto, 15 segundos o expresiones de Instagram o de todos estos, es como... Sí, que puede ser muy bueno para ciertas cosas, pero también limita muchísimo. Sí, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Sí, son restricciones al final y al final caemos todos en esa inmediatez. Es que si no, igual pasa con tú que has publicado discos, sucede, ¿no? Que cada vez parece como que los que nos gusta publicar un disco cada vez estamos más anticuados, ¿no? Porque ya es directamente el single, ¿no? Y plantearle a alguien que se escuche 50 minutos de audio les parece una barbaridad, pero luego en lugares como este pues pasan cosas como lo que hicimos ayer o pasan cosas como TATV y de repente tienes a gente que está viendo eso durante muchas, muchas horas o al menos lo tiene de fondo, que esa ya es otra cuestión, ¿no? Que no necesariamente lo están viendo, quizás. Sí, pero eso también me interesa. Puede ser que es la edad, pero me interesa también eso, como en los 80s la gente tenía la tele encendida y es como es más ambientales y un poco de luces que salen de ahí, pero no viéndolo atentamente, ¿no? Y los feedbacks que tenía por TATV, que mucha gente que decía que sí, habían tantas pausas que hicimos, ¿no? Como con los setups y todo, estuvimos como emitiéndolo en directo, ¿no? El mounting, el unmounting y todo esto. Tenía mucho ese feedback que la gente me decía, sí, estaba muy guay, pues lo tenía encendido ahí y limpiaba mi casa el domingo y luego viendo qué están haciendo los amigos, ¿no? Claro, claro. O quién va a tocar, a qué hora toca, pues voy a ver, ¿no? Es como más... Es más ambient en ese sentido que hicimos, que,
que tener un programa o un tutorial de YouTube que tiene que ser 5 minutos, 10 minutos, claro, contar todo y hacerlo muy comercial, ¿no? Y, sí. Y también es sí. Un poco alguien nos lo comentó en algún momento. Hablaba de la posibilidad que hay con este tipo de formatos de ponerte al otro lado del escenario, es decir, de no ver las cosas desde la audiencia, sino integrarte de alguna forma en ese proceso. Y en vuestro caso específico, en el que se veía todo ese proceso, y en algunos casos, pues eso, el soundcheck, ¿no? Prácticamente, decir, bueno, ¿y si el soundcheck también forma parte de ese contenido y si está metido dentro de ese contenido, ¿no? No sé si... Sí, totalmente. Sí. Sí, para tenerlo más abierto, como se ve el esqueleto también del proceso, pero también como... Quizás también simulando cuando te vas a un concierto y estás fuera en la línea chateando con tus colegas, pero ya se escucha que están haciendo algo ahí adentro, ¿no? Para tener la sensación que no es una programación, como no es un producto listo para vender, ¿no? Yeah, una cajita bonita con contenido, pero es como un proceso, y el proceso mismo me interesa mostrar y valorar también, ¿no? Claro, sí. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero tú has programado durante mucho tiempo conciertos y organizado festivales, y a mí me pasaba que una de los lugares donde más he aprendido, más allá de en los propios conciertos, es en las pruebas de sonido y en esas conversaciones que surgen de, ah, anda, utilizas esto, ah, haces esto o lo otro, ¿no? Entonces, hay que reivindicar un poco ese espacio del soundcheck como cultural knowledge exchange o algo por el estilo, ¿no? No, totalmente. Y incluso tengo amigos que muchas veces me dicen, oye, a mí me gusta mucho escuchar los soundchecks. Luego los conciertos, bueno, pero... Exacto, exacto. Sí, sí, no, porque además ahí es donde la verdad se revela ante ti de forma cristalina. Ya sabes perfectamente si lo que vas a ver después va a ser una maravilla o no. Sí, 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 ahí está. Pero ahí sí que es un, todo. Sobre todo en propuestas incluso como la tuya, en las que hay muchos elementos en juego o muchos mecanismos procesos técnicos relativamente complejos que no se pueden capturar con una sola, con un pantallazo, es decir, que habría que subirse a la mesa, ¿no?, para entenderlo. No sé si te pasa a ti, y ahí si quieres entramos un poco a tu trabajo como músico y creador, que hace falta mostrar, ¿no?, y ver al detalle cómo cada uno de los elementos que forma tu directo, en tu caso, termina convirtiéndose en tu música y en tus visuales. No sé si tienes esa necesidad a veces, o no sé. No sé si era una pregunta esto, ¿eh? no sé lo que era. Sí, son las dos cosas, ¿no? Queremos hacer algo o crear algo, pero también me parece que el proceso es muy interesante, porque el proceso es lo que es parte de la vida, ¿no? Es como el tiempo que pasamos en la vida cuando hacemos lo que al final va a ser el resultado del stream o de un disco o o una obra audiovisual o una película o algo así. No sé exactamente, y también cambia por cada proyecto también cómo está el énfasis, ¿no? Qué importante es el proceso, pero me parece que el proceso es un poco lo más importante, porque ahí es un poco la simulación. Yo veo en TV, pero también en grabar película con crew y con team y todo, veo ahí un poco una digamos utopía social de alguna manera. Hay un grupo de personas pequeño que forman una cosa y lo forman juntos, y ahí hay no sé, hay problemas, hay soluciones, hay dinámicas sociales entre las personas, y me parece que ese proceso es lo que es importante, es lo que a mí me interesa, ese proceso, que es una micro-utopía. Y además porque se en tu caso, y sobre todo en la parte más eso de dirección o de realización de audiovisuales, sucede algo que yo no he trabajado demasiado en ese sector, pero me hago a la idea de que efectivamente
el ir con una idea absolutamente cerrada, prístina y perfecta, siempre se va a topar con toda una serie de inputs externos que te lo van a transformar. Y esa capacidad de adaptación, a veces los que nos dedicamos a formas de arte más individuales, por así decirlo, resulta chocante, porque yo creo que sobrepasa un poco lo artístico, ¿no? Es decir, entra en juego lo colectivo y incluso elementos. A mí me gusta hablar, por ejemplo, en mi trabajo creativo sobre diseño, es decir, no tanto con creación, sino en diseño de instalaciones, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Y entiendo que es un proceso que se ve afectado constantemente por el tipo de espacio en el que trabajas, por lo que quiere la institución con la que trabajas, con el mensaje que tú quieres transmitir, y todo eso colisiona, ¿no?, con esa idea de que el artista hace lo que le da la gana y lo presenta tal cual, ¿no? No sé si esa sensación también pasa del trabajo más colectivo que tienes tú con el más individual. Sí, totalmente. Y a mí me gustan las dos cosas, de verdad. A mí me gusta estar solo en mi estudio, trabajar las ideas, pero luego eso, cuando quieres trabajar, porque el cine se vuelve muchas veces muy complejo en poco tiempo, ¿no? Y es el problema, y es como, para mí es un estereotipo, pero también me parece que es el arte más industrial, en el sentido que falta muchas personas que comparten, que tienen que trabajar juntos. Es como difícil hacerlo todo solo, si tienes actores ya o quieres poner luces en sitios, y desde ahí es como tú dices, que no me interesa producirlo como, tengo la idea genial o el guión perfecto y quiero grabarlo del uno al otro, copy and paste, hasta que está listo la obra, pero me gusta el proceso mismo, y ahí con todos los fallos, con todo lo que está pasando en esos tiempos, y es muy loco a veces, y es muy complicado y muy mágico a veces, sí. También es como, es un poco incontrolable y muchas veces muy bonito, pero puede pasar todo también, claro. Es un poco eso, sí, dejar el control como artista. Claro, y da juego al accidente, el error, y sobre todo eso, a contaminarte también, ¿no?, de lo que hagan los demás. Durante, aquí, por ejemplo, en Audiotalaya, durante años esto ha sido one man job, he estado yo solo, y ahora estoy con una pandilla de colaboradores fantásticos, que meten sus inputs y hacen que esto se transforme, y hace un año yo, por ejemplo, no me podría imaginar que pues algo como esto, como Audiotalaya, diese tantas vueltas, ¿no?, y tomase otros colores, básicamente pues porque pues dejas que hagan y te dejas contaminar, ¿no?, un poco por lo que los demás hacen, porque de otra forma estaría yo a mis cosas en casa y sin comentarlo con nadie. No sé si te pasa también eso, porque claro, tú también cuando haces música, entiendo que haces mucha improvisación, y ahí sí que de nuevo se repiten los procesos de forma constante. No sé si aplicas esa idea del proceso al proceso inmediato de la improvisación con música y con visuales, ¿no? Porque entiendo que tu trabajo muchas veces está a dos manos, ¿no? En la parte visual y la parte sonora, ¿verdad? Sí, total. Y creo, siempre me interesaba, como me veía siempre en el pasado también como músico, o viniendo de la música, ¿no? Como viniendo de tocar, de improvisar, de hacer las cosas en directas, y quería siempre coger esa sensación o esa experiencia a los audiovisuales. En el sentido que quiero hacerlo en un instante, improvisando, tocando con, por ejemplo, con el proyector de Super 8, tocando con el proyector como si estuviera un instrumento de música, ¿no? Manipulando la imagen en directo, switch on, off, poner micrófonos de contacto, transforma cosas, como hacerlo todo en directo me interesa más que, por ejemplo, hacer como sampling de vídeos, o más como visuals, en el sentido de visuals, ¿no? Estuve más siempre en esa dirección. Y claro, aplicarlo luego a películas que luego tienes que editar y el proceso cambia totalmente, pero sí, intento a quedarme con esto,
con la manera de colaborar como un trío o un cuartet o claro. con una improvisación con gente, ¿no? Y se puede verlo también como instrumentos igual, ¿no? Las luces, el sonido, la cámara, el asistente, los actores, que son instrumentos distintos que improvisan juntos. Uh-huh. Como, no sé, como un no input noise artist con un cello y con un... Claro. Con alguien con Max MSP, como tocan juntos, se puede aplicar la idea también a la producción de cine, hasta de una cierta manera, digamos, ¿no? Sí, a ver, un buen amigo siempre dice que para él la música básicamente es poner sonidos uno detrás del otro. Entonces, si extrapolas esa obviedad, ¿no? Al cine mismo, sí. tiene elementos muy musicales y la música es muy narrativa, muy cinematográfica muchísimas veces. Sí. Y luego está la cuestión que, bueno, evidentemente el cine es el resultado, lo ves a posteriori, pero en el caso de la música sucede a tiempo real y básicamente lo que haces es acortar los tiempos de producción y, ¿no? Y, sí. y presentación de ese mismo material. Uh-huh. Pero uh-huh. pero me parece fantástico. ¿Tú tienes formación como músico? Oficialmente no, yo vengo de como formación de la uni, tengo en las ciencias, yo soy físico, uh-huh. pero tocaba batería desde hace siempre y estuve uh-huh. en el conservatorio uh-huh. aprendiéndolo así muy clásico y uh-huh. muy académico, uh-huh. y luego desde ahí tocaba en grupos, como toda mi juventud, uh-huh. Hasta los 19, luego otro grupo, hasta 23, tocaba en grupos, en yeah. varios grupos uh-huh. y formaciones. Y es como decir, es amor y odio con grupos, ¿no? Como... claro, me lo puedo imaginar. Sí, que luego no me gustaba nada ese, como no lo, como yo también vengo del pueblo que no conocía otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y en claro. los 90s, bla bla bla, ¿no? Uh-huh. Los grupos. Y siempre, y por eso para mí era una liberación total poder tocar solo yo con la mesa de mezcla y unos cassettes y estoy feliz yeah, y trabajando claro. mis sonidos, ¿no? Eso era una liberación como muchos años y luego quería volver a tocar juntos grupos un poco y desde ahí también empezaba eso de cine, de tocar juntos otra vez, pero en ciertas otras maneras fuera de los estereotipos de grupos de rock, metal, punk y, claro. y esto. Sí. Y además con colaboraciones, pues eso, muy improvisatorias, muy, ¿no? Porque todo, si buscáis información sobre Chris, los que nos estáis viendo, veréis que uh-huh. has colaborado con un montón de gente, con artistas españoles también, con Juan Antonio Nieto, uh-huh. y luego sí. en Berlín, dentro de esta escena, no escena, no le llamemos así, también hay un trabajo intenso de improvisación en ese sentido. Supongo que también uh-huh. eso, al no tener la restricción o la disciplina esa de mantener ese repertorio de la banda y moverte en un reino mucho más libre como la improvisación, te da más alas, ¿no? Y más tranquilidad. Me imagino. Total. Sí, me encanta. Y de ahí, por ejemplo, en el TACV ahora tocaba con Hope Quirin y Rieko Okuda. Hicimos un trío juntos y ya tocábamos juntos en el pasado, pero siempre para mí es algo muy, muy fresco y justo esa vez, no sé, a mí me encantaba volver a tocar juntos, tener justo con la pandemia, pero claro que nadie tocaba juntos, ¿no? Como cada claro. trabajando un poco en sus proyectos. Sí. Y era una muy buena excusa de volver a verse en un espacio seguro, tocar juntos, tener esa sensación y me encantaba, ¿no? A mí me gusta colaborar, a mí me gustan las dos cosas de alguna misma manera, faltan las dos para mí, falta sí. mi tiempo en el estudio, tranqui, y también me falta tocar juntos por eso, por choquear con ideas, como contaminarme, sí. con, como tú dijiste, contagiar, contaminar, no, sí. Sí, puede ser. Me gusta. No, me gusta la expresión. Además es que siempre, yo siempre lo digo y no me escondo, para mí la improvisación libre, es decir, ponerse a tocar, sabiendo o no, el lenguaje o el bagaje de con quién estoy tocando, me parece que es la forma más... es el laboratorio acelerado más bestia que existe. Es decir,
como cuando necesitas ejercitar tu cerebro musical, Sí. no creo que no hay. Imagino que los que tocan instrumentos de verdad y tocan música de verdad se pondrán a hacer, no sé, switch de Bach, así como para mantener el músculo, ¿no? El músico necesita Sí. mover los dedos o tocar el piano, lo que sea. Sí. Al menos en mi caso, que yo no soy músico, soy más bruto que un arao, pero me gusta poner ruidos uno detrás del otro. Siempre me ha parecido Sí. que sentarse con un colega, con un músico, con un conocido y tocar, ya independientemente de si es en vivo o no. Si es en vivo, no, pasan cosas, más cosas, creo, que a Sí. puerta cerrada. Pero sí que es como un laboratorio tremendo, ¿no? No sé si tienes esa sensación. Sí, total, total. Es interesante, ¿eh? Es muy. Sí, a mí me gusta esa expresión como música de verdad y instrumentos de verdad. Es que está genial, la verdad. Sí, es un buen nombre de festival también, ¿no? Hacer como música de verdad. O... The Sí. Real Music Festival. A ver qué viene, a ver quién viene a Exacto. tocar. Sí, no, totalmente. Es como. También son disciplinas, no sé, no lo veo muy claro, pero es interesante, como el instrumento mismo es interesante, ¿no? O como, también conozco gente que son más instrumentalistas, en el sentido que quieren tocar su instrumento y Sí. es como tú dices, ese músculo que hay que entrenar todo el rato. Si un año no tocas, pues es complicado, ya no quieres volver, ya, Claro. ¿no? Y sí, es muy Pero también interesante, ¿eh? Y... sucede, aunque no, porque tú trabajas con eso, con proyectores de Super 8, con todo tipo de cacharros, con cassettes. Ahí también tienes que tener cierta disciplina, es decir, tienes que conocer el instrumento que estás tocando y la forma en cómo se propaga. No se reduce a pongo un micrófono de contacto y veo qué sucede. Sí. Ahí hay un trabajo de conocerlo y de saber cómo responder, ¿no? Con ese instrumento ante Sí. un input externo, en este caso cuando improvisas con más gente, ¿no? Sí, Y sí, además sí. tienes que inventarlo de cero, en tu caso más exagerado porque encima trabajas con objetos que no tienen una tradición como instrumento, ¿verdad? Sí, es verdad. Y es muy interesante porque en el proceso aprendiendo ese instrumento nuevo, hay las mismas, digamos, las mismas trampas y problemas y la misma magia que con un instrumento de verdad, ¿no? Claro. O suceden las mismas líneas de estéticas que por lo menos yo tengo adentro. Quiero aprender el instrumento, pero tampoco quiero volverme en un virtuoso de cassette, ¿no? Ya, No me ya. pongo ahí. Yo quiero verlo y quiero interactuar a un cierto nivel igual. No quiero dominar la técnica más que a mí me domina la técnica de alguna manera, ¿no? Dejarlo un poco naif, el acercamiento, si eso funciona o no, no lo sé, pero ahí veo un poco no sé, la dinámica de... Las tensiones, ¿no? Con las que a las que te enfrentas. No sé si... Sí, No justo, sé a mí me si... interesa dominar como... Es lo mismo con un concierto que tienes digamos, un concierto de rock con un solo de guitarra de puta madre, ¿no? Es como, ajá, es interesante técnicamente y es muy rápido y bonito y todo, pero no me interesa hacer lo mismo con un proyector de Super 8, ¿no? Pero, Claro. ¿no? En poco ahí, pero justo como dices también, como yendo a la tecnología, viendo qué voy a cambiar, para qué me sirve, pero intentar dejarlo de respirar todavía, sí. Sí, a mí me sucede que cuando creo que ya lo tengo más o menos eso, por la mano, entonces lo grabo en un disco y paso a otra cosa completamente distinta. Sí, ¿no? Porque si no, yo personalmente, como nunca he tocado un repertorio fijo, no, lo pienso y digo, hostias, estos los Rolling Stones llevan 45 años tocando Satisfaction, qué aburrimiento, ¿no? Uf, Uf, es sí, me que da punto de sí, pero pena.
Pero, hostia, ¿de verdad? ¿45 años? ¿Una canción que habla de cosas que dijiste cuando tenías 18 y ahora tienes 70? Y supongo que les gustará. Bueno, les gustará el dinero que ganan con ello, pero a mí me resulta muy inconcebible. Es decir, no me A entra mí también, en el esquema mental. Me pide sí, hacer otras cosas, ¿no? Ver qué pasa en otros sitios. exactamente, exactamente, ¿eh? No, no lo veo. Como a mí, para mí eso estaría una pesadilla total, tocar Satisfaction 45 años. Ya, exacto. Sí, pues es como un, bueno, o sea, pobrecitos ellos que ganan tantos millones, Sí, pero a nivel creativo tiene que pasar algo allí, ¿no? Ya. sí, hay es eso, hay repetición buena y mala, ¿no? De alguna manera hay repetición que es como meditación o no sé, o un aprendizaje especial, pero hay otra repetición que te obligan a repetir por lo comercial, Claro. o también repetir la fórmula, ¿no? Hacer discos que todos suenan iguales, encuentras ese, o el éxito te obliga a repetirte el éxito comercial. O también y no sé si te pasa a ti, pero porque claro, con este tipo de lenguajes musicales con los que trabajamos, yo, por ejemplo, esta mañana preparando tu estudio, que bueno, tampoco es que lo haya preparado mucho, pero estaba escuchando con mayor atención tu trabajo. Claro, sí que dentro de tu propio lenguaje detectas maneras y formas de hacer, guiños y distintos elementos que te están indicando que esto es un trabajo de Chris Limbach, ¿no? No sé si eso al final es algo buscado o es un accidente que pasa en el camino o si lo tienes en cuenta en el proceso. O está simplemente es una cosa que surge de forma natural y no puedes evitar usar ese tipo de texturas o ese tipo de cortes o ese tipo de glitches, ¿no? No sé si los buscas o te salen. Es una muy buena Eso pregunta, es ¿eh? bueno. Es como es luego veo más como, no sé, es más autobiográfico de alguna manera. Es Sí, que ¿no? no, no es, o no sé si es gusto o si son accidentes, pero luego sí son cosas que se repiten o técnicas que se repiten o que a mí me afectan cuando lo escucho, a mí me afectan de una manera que me gusta. Y de esa manera, obviamente, se repiten o se. Hay unas estéticas o un lenguaje o una narrativa o depende cómo llamarlo, ¿no? Que seguramente que se puede ver un poco en los trabajos. Y creo que no soy un artista que está evitando esto tanto, ¿no? Creo que también hay artistas que van más por el conceptual diciendo, oye, que quiero tener esto que no está conectado con mi biografía ni con mis otras obras, pero tiene que ser la Sí, pero igualmente hay un hilo conductor al final, que es lo conceptual, ¿no? También, digo, no sé. sí, también eso, ¿no? Entonces no, sí, seguramente que hay en este lenguaje hay algo que se forma o se transforma, pero se quedan cosas iguales, sí, obviamente creo que sí. Sí, claro, es ese carácter, ¿no? Esa personalidad que es lo que siempre se dice o al menos se surge en la conversación cuando se habla de música electrónica, de este tipo de sonoridades que dices, bueno, ¿dónde está incluso con cosas como grabaciones de campo, ¿no? Es decir, en mi caso que trabajo sobre todo con paisaje sonoro es dónde está tu personalidad o tus características como creador en una grabación de un bosque y unos pájaros, ¿no? Entonces, no sé si en esa parte del proceso, porque tú también haces grabaciones de campo, también a mí me produce muchos quebraderos de cabeza. Es decir, ¿esto es una grabación mía? ¿Es el mundo? ¿O qué está pasando? ¿O la puedo compartir con todo el mundo? No lo sé. Es muy interesante, ¿eh? Con grabaciones de campo, sí, yo la verdad yo flipo también. Como cada vez lo veo, cada vez lo pienso distinto. Yo tenía una fase que solo grababa con binaurales porque pensaba, ahí por lo menos tengo digamos, la sombra sonora de mi cara y de mi nariz, como de mis aspectos físicos Sí, claro. que tengo en las frecuencias de la grabación. Y claramente también mi biografía, porque yo estuve levantándome por la mañana yendo al sitio, luego
Luego no lo sé. Para mí eso, como lo de Field Recordings, es un gran milagro. A mí me encanta, pero también me gusta ese aspecto de, como tú dices, que es quién soy yo, no sé, cómo, qué conexión tengo yo con esos sonidos, que no son mías, que no he hecho nada, pero lo grababa con los micrófonos y ahí hay muchas decisiones, ¿no? Con qué preampli estoy usando, qué microfonía estoy aplicando, pero... Sí, es muy interesante. Hacia dónde lo pongo también, ¿no? Sí. Y luego, en realidad, es al final lo que terminas haciendo con ella, supongo. No sé si te pasa a ti también. Al final el resultado de esa, dicen la edición, claro, el resultado de ese proceso es el, y la forma en cómo lo termines presentando es el que le estará poniendo tu sello, ¿no? Esta es mi grabación, ¿no? Sí, sí. Claro, es por lo menos como cortar aquí y acá, y eso ya, ahí ya tienes, ya empieza el diseño, ¿no? Empieza antes, pero ahí en la marketación, digamos, ¿no? Ahí ya eliges los sonidos, ya es el proceso de composición porque cortaste al principio, porque eso no te gustaba, o no, como... Hay una selección, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Apple Maps, ¿no? De Udo Noll, la página. Sí. Y cuando estoy subiendo cosas, intento evitar mi gusto, digamos. Yeah. O intento evitar poner sonidos que me gustan, pero luego es muy complicado, ¿no? Porque tampoco quieres grabar el tráfico al frente de tu calle que escuchas todos los días, que no es interesante para nada, ¿no? Pero... Luego John Gates dice que su tráfico al frente de su casa en Nueva York es lo más interesante que lo escuchaba y también tiene razón, es como es. Claro, pero exacto. Yo ahora mismo estoy en medio de un proceso de hacer una cartografía sonora que se supone... Claro, yo no soy científico, obviamente, con lo cual no puedo aplicar el método científico a la hora de qué grabar y qué no grabar. Y al final tu subjetividad... se mete por todas partes. Es decir, lo que quieres es grabar los paisajes que a ti te gustan y te mueven, no los que probablemente necesariamente hubiera que grabar para hacer un retrato sonoro de tu ciudad, ¿no? Entonces ahí hay muchos problemas. Y luego lo que decías antes, ¿no? El cortar, que ya es un acto narrativo, si lo vemos desde lo cinematográfico, ¿no? El hecho de, bueno, voy a empezar a grabar ahora porque he llegado y voy a parar de grabar ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿No? ¿Dónde termina, ¿no? Y ahí hay decisiones estéticas también, supongo, que entran en juego. Sí, sí. Y las dos cosas son también formas de artes que están basadas en el tiempo. Y ahí hay mucha conexión, creo. Claro. Y ahí hay una narrativa que los humanos se piensan que es la narrativa. Y eso también es interesante pensar dónde está la narrativa, ¿no? Como en el cine experimental o en cine normal o cine de verdad, como lo llamamos. Exacto. Es que ahí hay esas narraciones obvios, pero también hay la narración en el proceso, ¿no? Y a veces se muestra la narración que produzca el guión y a veces es más interesante ver la narrativa en el proceso antes, ¿no? ¿Qué pasaba con la película? ¿O qué cómo estaba, no sé, cómo se ha pasado el tiempo de la producción? Esos, no sé, 2 meses, ¿qué pasaba en ese tiempo? Quizás eso, esa narración y la obra final es un resultado, es un punto de vista a ese tiempo, ¿no? Claro. Uno de muchos puntos. Pero al final siempre termina estando mediado por la información que tú des acerca de ese registro, sea el que sea, tanto si es audiovisual como sonoro, da igual. Ahí es donde entra un poco toda la situación con, bueno, todo el planteamiento Francisco López, ¿no? Desposeemos el sonido de toda conexión formal con... de toda información y es el sonido por el sonido y solo el sonido, ¿no? Que ya en sí ya va muy cargado de cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy como del otro lado, ¿no? Es al revés. Para mí el sonido es súper interesante en sí, pero me gusta mucho
acompañarlo de toda una serie de información que te distorsione incluso, te cambie la forma en cómo tú vas a percibir esa pieza sonora. No sé si te pasa a ti, no sé si tienes esos conflictos también. No, no, sí, tengo esa complicación que a veces pienso también, a mí me gusta que el sonido sea el sonido y punto, que no hay, que se queda, que es bonito como es y quitar los humanos y solo tenemos la experiencia con el sonido, pero también, como también trabajo mucho, o trabajaba en el pasado mucho por bandas sonoras de peli, ¿no? Que ahí, el sonido tiene una cierta función de acompañar una imagen o evocar cosas, ¿no? Y desde ahí, claro, ya el sonido ahí tiene funciones, tiene estéticas, tiene, ¿no? Eso ya conecta con la experiencia de que la gente que escucha o que ve en la peli y su memoria sonora con lo que está pasando en la peli, ahí ya pasan cosas. Entonces, sí, es una dinámica que a mí me gustan los dos lados. No quiero ponerme solo en un lado. No, claro. Me No, y encantan los dos, ¿no? además es Pero que eso es lo fascinante, porque lo difícil es justamente encontrar. Pero siempre sucede, ¿no? Es, vale, yo hago música y viene fulano y dice, yo te hago las visuales. Pero lo difícil es encontrar ese balance, ¿no? Que ambas cosas estén no a la misma, no a la misma altura a nivel de calidad, pero sí de a nivel de desarrollo. Es decir, que no sea una cosa que esté al servicio de la otra, sino que sean dos cosas que suman, ¿no? Que más que se complementan. Más bien sumar que complementar, quizás sería la idea, ¿no? Y ahí es donde es interesante hablar con gente como tú, que tenéis esos dos mundos simétricos, ¿no? Otra persona que además sois amigos y conocidos, que también trabaja eso muy bien, es Pierce Barnecke. A mí me da la sensación de que su trabajo es súper audiovisual y que las dos universos conviven al mismo nivel. No sé si tienes tú también esa. Bueno, además habéis colaborado juntos también, ¿no? ¿Quién Con dices? Pierce, con Pierce. Le estoy diciendo mal su Ah, apellido. ¿qué? Ah, claro. Sí. Totalmente, ¿eh? Estamos en, claro, con todas las diferencias que trabajamos muy distintos del proceso, tenemos ahí el mismo approach y en nuestras colaboraciones eso creo que funcionaba siempre muy bien, que tenemos ese los dos lados, ¿no? De las dos, y queríamos siempre, por ejemplo, en nuestro trío Panoptic o con otros, queríamos siempre cambiar en el sentido, por ejemplo, yo estoy acompañando a él con visuales, luego cambiamos esto, él me acompaña aparte del sonido con mis visuales o viceversa, o no sé cómo juntarlo mucho, ¿no? Y procesar, ¿no? Como degenerar la imagen, como ir de una imagen, grabarlo en Super 8, revelarlo, proyectarlo, grabarlo otra vez, transformarlo en digital, proyectarlo otra vez, hasta, ¿no? Como enseñar como las degradaciones y desde ahí mostrar también las herramientas o la estética del medio. Pero sí, esto de qué acompaña a quién o a qué cosa es muy interesante. Intento, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de Music for Dysfunctional Airports, que haría eso estaba diseñado desde el punto de vista de música. Yo cogía como blueprint, cogía un cassette de Rinus van Alepic y de ese cassette hice mi banda sonora y desde la banda sonora poniendo las imágenes. Entonces, desde ahí se veía que no es equalizado, pero está el sonido un poco más arriba, ¿no? Y luego en el cine clásico, lo que veo y que no me gusta muchas veces es algo que yo lo llamo,
lo llamo el soundsploitation, en el sentido que hay algo que pasa que es muy aburrido y luego hay tong 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 tong, hay como sonidos así Hans Zimmer que sí. acompañan, que dan mucho énfasis a algo que no existe y se usa o se abusa la lengua musical para transmitir esa sensación. Que para mí muchas veces es como, oye, esto no, la música tiene demasiado valor que solo para usarlo para evocar una emoción en algún momento, ¿no? Me parece que eso no es justo. Ahí soy un poco eso que vengo de diciendo, esto está desequilibrado. Y sí, pero es una dinámica siempre muy interesante entre imagen y visual. Además, si quieres tenerlo un poco a mismos niveles, ¿no? ¿Cómo edito el no dar, cómo explicarlo bien? No lo sé muy bien, pero por ejemplo, en la segunda, en The Lost Color, en una peli que también grababa en el sur de España, cerca de Blanca, y ahí quería también hacer el diseño sonido de la peli, que tiene una dinámica que está conectando con la imagen, pero también es autónoma de alguna manera. No tiene que apoyar a la imagen. Puede ser que van juntos, pero el sonido va para allá. Y se queda en una narrativa distinta un cierto tiempo. No están conectados, solo están conectados por el momento de la proyección. Y luego vuelvan a juntarse. Claro, supongo que pervierte porque parece que como todos tenemos la cabeza amueblada por lo que nos dan los mass media, ¿no? El sonido tiene que estar al servicio absolutamente. Pero ¿qué pasa cuando, ¿no? cuando provocamos cortes o diálogos en contraste, ¿no? En improvisación también, en musical, ¿no? Muchas veces dices, bueno, yo te sigo, ¿no? Entonces, yo sigo y trato como de emular o acomodarme a ese loop o lo que sea que tú estás haciendo, pero también puedes hacer el juego inverso, ¿no? Es decir, te estoy lanzando un tono súper, un drone súper claro y nítido y tú haces el juego inverso. Supongo que eso es un diálogo, diría yo, no sé, un diálogo y por contraste, ¿no? Diría. Sí, totalmente. Puede ser un diálogo por contraste, una conversación o una confrontación. Sí. Que pueden ser las dos cosas y me parece que todo puede ser interesante en ese sentido, ¿no? Que puede ser si hay, por ejemplo, una imagen de un paisaje y luego hay una grabación de campo. Puede ser que la grabación de campo, que no está ahí para acompañar la imagen, pero solo está ahí para, como estuvimos hablando de grabaciones, por estar aquí, porque es la grabación de campo, ¿no? Y se puede cambiarlo, también cortarlo a otros sonidos, como normalmente se hace con la imagen en el cine, sin problemas, ¿no? Eso es muy interesante, a mí me parece muy interesante que en el cine está justificado, sin problemas, ver un coche, ver un baño y ver un paisaje en 20 segundos. Y nadie dice, oye, pero este baño no está en el paisaje, ¿no? Suspension of disbelief, Sí, total, lo aceptamos, ¿no? Sí, pero luego se enfada todo el mundo porque las explosiones en el espacio no explotan, no se escuchan. Es que, claro, es todo muy demencial, ¿no? Cuando entramos en ese tipo de debates dices, hombre, pero a ver, oiga, es que esto es cine, ¿no? Estamos acortando los tiempos para que esta persona tenga tiempo de para que no estés media hora viendo, que bueno, que ya hemos visto muestras en el cine, ¿no? De películas en tiempo real o pseudo tiempo real. Pero técnicamente es complejo y juegas con... Yo creo que vamos a ver más cosas a partir de ahora en ese sentido con la aparición de estos medios que expanden, ¿no? El campo narrativo hacia el infinito, ¿no? No sé si... Yo imagino que tendría que haber algún tipo de cambio de percepción. Tú no sé si te has metido mucho en el mundo del ASMR. Aquí en Twitch es una locura. Ajá. Es una salvajada y esto es esta gente que se pone muy cerca del micrófono y lo hacen para dormirte. Pero están horas y horas y horas y horas y no paran y tienen una audiencia absolutamente tremenda y eso es un formato al que no tiene ni principio ni fin. Twitch es muy eso, es decir,
no accedo a la emisión cuando empieza, accedo a la emisión cuando puedo o cuando me apetece y la abandono cuando quiera. Y da igual, porque lo que suceda entre medio puede tener un hilo conductor que se puede romper al cabo de 20 minutos. Esta misma conversación nuestra la podrías empezar a escuchar ahora y, bueno, más o menos te funcionaría, no requiere de estar ahí presente. Así que a lo mejor en esos futuros posibles, no sé, tenemos estas cosas como el Twitch, yo creo que son formas narrativas nuevas. A mí me da esa sensación. No sé. Muy interesante. Para mí también. Para mí todo este mundo es muy nuevo. Y como tú dices, es muy interesante esto. Como, no sé, es más tiempo real, es más real, digamos, ¿no? Como ir a la calle, tomar un café, te encuentras con alguien en su momento de su vida, pero luego te despedida. No sé, es como, a mí me gusta esto, que la gente tiene la libertad de ver o de no ver. Sí. Y pasa en tiempo real, no es como programado así los 20 minutos y boom, vamos. Claro. Sí, vale. Sí, sí, es un poco eso. Y a mí me da esa sensación también, pues eso, cuando te relajas mucho aquí en el Twitch y ves la pantalla de atrás y espera un momento que configuro esto, la gente está viendo esas cosas también. Y eso es más relajado, porque lo normal sería que esta conversación que estamos teniendo tú y yo fuera más una entrevista de 20 minutos con 5 preguntas clave, y hasta luego. Pero yo venía con una idea de hablar cosas contigo y al final hemos estado hablando de un montón de cosas seguramente más interesantes o no, pero yo encantado. Y nada, Chris, yo seguiría hablando de cine toda la tarde, pero se nos va a echar el tiempo encima y vamos a ir terminando. No sé si nos quieres contar alguna cosa, algún proyecto que tengas entre manos, en qué andas y así hacemos un poco de agenda, o si no, que nos cuentas lo que esté, el proceso en el que estés inmerso ahora, si puedes, claro. Pues estoy todavía mucho haciendo postproducción de TATV, un poco viendo real, subiéndolo en YouTube, hacer esto, pero también tengo un proyecto que está un poco, que está cortado por la pandemia. Empezaba a grabar una peli en España, también con ADK en el Centro Negra, en 2019, claro, y un proyecto que trata el tema de un futuro distópico de después de una catástrofe grande, bla, 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 bla. Y claro, y grababa un gran parte del proyecto en España en 2019 y no podía volver a grabarlo o juntar material por la pandemia. Claro. No podía volver a España para grabar. Y entonces estoy mucho en esto ahora, viendo con el material que tengo por dónde puede ir el proyecto. Entonces yo, la verdad, yo estoy los días al frente de la compu editando mucho. Claro. Y es una cosa, y también estoy trabajando justo ahora en un proyecto que se llama Vertical Movement, que es un proyecto que usa ambientales, grabaciones de campo, y quiero usarlo en una forma híbrida, inmersiva, diseñándolo con Ambisonics, que es un formato surround, que es muy abierto. Luego se puede escucharlo bien en cascos, pero también puedes hacer una instalación. Entonces, quería ir un poco por ahí, crear una obra que no tiene un formato fijo, pero puede tener un formato híbrido. Puede ser que es una instalación o un radio piece, o puede ser que es puedes escuchar por Bandcamp, un poco algo que de ahí está abierto. Y por eso uso los tiempos a grabar alturas. Es mi proyecto. Voy a las montañas de Berlín, que son muy altos, que tienen 100 metros o 100 y 5 metros. Sí. Es como mucha altura, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pongo ahí y grabar. Qué maravilla. Pongo notas. Estoy en esto. Qué bueno. Pues estaremos muy atentos a esas cosas. ¿Y dónde podemos verlos? ¿Hay cosas ya del TATV en YouTube? Tenéis un canal, ¿verdad? Tenemos un canal de YouTube, sí, si quieres. Por compartirlo. Sí, lo estoy enseñando. Tengo aquí el Chrome abierto, si te lo sabes. Lo podemos enseñar en pantalla.
Lo busco si no, ¿eh? Sí, búscalo tú THTV. porque TV se llama No, pero hay THTV. otra THTV, pero es con dos T's, ¿verdad? Espera, ups. Channel. Puede ser con dos T. TTAATTVVV. A ver, a ver si sale así. No, no quiere. No. Si te Mi ponemos a ti. canal, espera. Si no te lo mando. Ah, sí, ya A está, ya lo ti. he encontrado, lo encontré. Ah, perfecto, Lo perfecto. Y compartimos en el chat. sí, están ahí los perfos del junio, julio, agosto, y estamos ahora haciendo como Gracias. premiering, como cada día las perfos del Ah, qué último. bueno. Ah, muy bien. O sea que estáis ahora mismo, de hecho. Sí, veo que aquí hay una fecha prevista de estreno el 23 del 3, que es Seiji Morimoto. Qué bueno. Sí, hoy por la Fantástico. noche. Y así ponemos cada día o cada 2 días ponemos una pieza del THTV. Qué bien. Ponemos Qué online. maravilla. Pues eso lo tenéis ahí todos para explorar y ver los que nos estáis siguiendo. Y qué maravilla, oye, pues está muy bien. Y supongo que a lo mejor habrá más maratones tarde o temprano. Sí, vamos, vamos por ahí. Genial, genial. Pues en cuanto sucedan, las hostearemos desde Audio Talaya y si podemos, charlamos entre todos. Genial, porque sí, empezamos el proyecto, la verdad, juntos, eso, hablando con vosotros Claro. y tiene toda esa conexión y la influencia y estaría genial seguir así el proceso de comunicarnos, hablarnos Claro. de esas. Sí, nosotros nos encanta hacer toda la red que sea posible y sobre todo en Twitch porque es donde queremos estar todos juntos. Así que genial que surjan iniciativas como la vuestra y estaremos súper atentos y los demás, los que nos estáis viendo en el chat, ya sabéis que os podéis suscribir al canal de Twitch de TATV. Al suyo de YouTube también para ir viendo estas emisiones que estáis estrenando ahora mismo en directo y a nosotros también seguirnos. Chris, ha sido un placer, la verdad es que ha sido muy interesante. No nos conocíamos, pero me ha encantado charlar contigo y ha sido, la verdad es que muy, muy improvisado y muy procesual, así que encantado de estar hablando contigo hoy aquí. Espero que hayas estado a gusto. Igualmente, igualmente, muchas gracias, ¿eh? A mí me encantaba. Sí, ahora nos conocemos en directo al final, Exacto, ¿no? es un falso face to face. Y bien, y nada, chicos, ahora nos despedimos. Paso un segundo a saludaros a todos y nos vemos. Muchas gracias, Chris. Estamos en contacto. Hasta ahora. Adiós. Gracias a ti. Sí. Claro. Genial. ¿El podcast por dónde lo Ah, okay. Genial. No, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó? Que estaba muteado. Se ha escuchado todo. ¿Sí o no? Se ha colado todo por el Discord. Bueno, no pasa nada. No hemos dicho nada malo, ¿verdad? Chao, man. No fa
Ese micro abierto que no falte. Pues bueno, esa ha sido la charla con Chris Limbach, que espero que os haya gustado a todos. ¿Qué estáis hablando de atalayas? ¿Talayas? ¿Qué decís? ¿Eh? Se ha escuchado los pises. Los bises, los bises. Talaya es en catalán, sí. Y atalaya con Y es en castellano. Sí. De ahí viene el nombre. Que una vez me dijeron que era muy presuntuoso. Promocionar el. Ay, es verdad. Vamos a. Bueno, ahí está el Discord, efectivamente. Usad el Discord, veniros al backstage cuando queráis y entrar en ese enlace que os acabamos de compartir. Y nada más. Sí, ya me ha quedado claro. Sí. ¿Qué me dice? Un momento. Bien. Y nada, chicos, acordaos que mañana tenemos Núvol de Fum, como todas las semanas a partir de las 11. ¿Qué más tenemos esta semana? A ver, ¿puedo ahora yo? No, ahora no, lo que no puedo hacer es. Vale. Esta semana, ¿qué tenemos? Un día, si queréis, contamos el origen de Audiotalaya y del nombre, que también tiene su intríngulis. Jaume estuvo en una atalaya sonora, ¿no? ¿Tú, Jaume, estuviste en las primeras, quizás? Ah, y el jueves tenemos dentro del círculo, efectivamente. Piano Day, Edu. ¿Cuándo es el Piano Day? ¿El lunes que viene? Me lo confirmen, por favor. El lunes 29 es Piano Day. Pues, ¿sabéis qué va a haber? Va a haber Slow Gallery. Porque tengo un piano, un Slow Gallery especial de pianos. Y no, 4, 16, 32 no. Es dentro, ya es el mes que viene. Y haremos un especial Slow Gallery. Y Mielesa, claro, si tienes cosas. Para mandarnos, mándanoslas. Tenemos un correo electrónico que es audiotalaya@gmail.com y ahí nos puedes mandar lo que quieras, por supuesto. Estamos interesadísimos en todo tipo de propuestas. Oye, pues eso nos lo apuntamos en la agenda, chicos, que encantado, Pablo. Ya te ponemos nombre. Si el lunes 29 es Piano Day, pues está claro que lo que va a pasar. O a no ser que, chicos, si queréis, Jaume y Animatek podemos hacer. Había. No sé si había un especial que hicimos solo con cosas de piano, pero a lo mejor por cambiar, porque también hemos hecho mucho referito, podemos hacer otra cosa. No sé. Sugerid ideas. Yo estoy abierto a propuestas. Bien, pues sí, esta semana tenemos dentro del círculo y ya se va terminando el mes de NetLab el 26. ¿Cuándo es de NetLab? ¿El 26 es este viernes? Estoy tan despistado hoy. Sí. Ah, muy bien. Uy, pues ya lo escucharé con calma, que es que no doy abasto. Y es que básicamente ya se nos tira el mes encima. La última fecha será la del 26 con The NetLab. Y ya está. O sea que tenemos. Ah, y lo comunicamos a pianoday.org, claro. Vale, genial. Pues oye, apuntamos esos datos y hacemos un especial pianos. No sé si será un Slow Gallery o. O hacemos un programa especial con emisiones pasadas en las que haya aparecido el piano. Uy, qué bonita esta página web. Hostia, entrad en este pianoday.org, que es una maravilla lo que han hecho esta gente. Pues sí, me lo apunto en la agenda y lo preparamos, porque además el 30, que es el día siguiente, no habrá Audio Talaya extra. Así que.
Ya está, ya lo tenemos claro. No aparecerá en la agenda del mes, pero los que estéis aquí ya lo sabéis y ya lo anunciaremos por redes sociales. Tope es ampliable. Sí, totalmente. Muy bien, chicos. Nada, espero que os haya gustado la chapa. Acordaros de seguirnos, de suscribirnos. Yo creo, hemos entrado ya en los 900 followers en este canal, así que estamos encantados. Y queremos que seáis más. Claro, pues sí, eso es todo verlo. Tú mándanos cosas, Pablo, y vemos qué se puede hacer. Por supuesto, estamos aquí abiertos a todo tipo de propuestas. Así que nada, chicos, cualquier cosa me decís, o presentar para Ruido Vírico, o lo que se tercie. Ya sabéis que las puertas están siempre abiertas. Yo, con vuestro permiso, me voy a retirar porque tengo cosas que hacer y unos niños que alimentar. Y mañana tenemos Nubel de Fum, tenemos Dentro del Círculo, tenemos The Netlab, o sea que estamos ya con la semanita completa y la próxima se vienen cosas. Venga, que cuando lleguemos a los 1000, Eduardo hará una auditoría extra de 24 horas y con un niño en cada brazo. No, lo que puedo hacer es hacerme un fake de esos de me pongo un vídeo que estoy haciendo cosas en plan altozano y os creéis que me estoy todo el día y la noche ahí pegando el callo. Me hago un auto slow gallery. En fin, chicos, lo dicho, sed buenos, cuídense mucho y que tengáis una buena semana. Nos vemos mañana. Gracias, Chris. Chao, hasta pronto. Ha sido un placer tenerte también aquí. Y nos vemos aquí mañana a las 11. Nubel de Fum. Aguadeu.